Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Rafa, vuestro youtuber old school de confianza. Si eres nuevo en el canal o aún no te has enterado, te recuerdo que tengo activa una vaquita, tengo un crowdfunding. Esto es, pues nada, una ilusión que tengo de toda la vida, que llevo muchos años viendo vídeos de Argentina, vídeos de Uruguay, conociendo toda vuestra cultura, vuestra idiosincrasia, todas esas cositas. Y es un viaje que quiero hacer en compañía de mi mujer a estos dos países en el mes de febrero. Así aprovechamos y también vemos un poquito de carnaval de Montevideo y de por dónde podamos ir. Y bueno, esto lo he montado pues básicamente para pagarme el viaje, la estancia y estar allí con vosotros. Esto es muy fácil. Aquí abajo en la descripción tienes un link que te lleva a Verkami, que Verkami es la página de crowdfunding que he hecho. Y bueno, aquí te explica pues todo, el proyecto que vamos a hacer, todas las cosas que vamos a grabar, que queremos hacer allí, quién soy, bueno, no sé, a qué se va a destinar vuestro dinero. Y bueno, esto es muy sencillo. Si puedes y quieres, simplemente te vas aquí a esta pestaña. Le dice a Rafa, les quiero regalar 20 euros. Pues tú pones aquí 20 euros, 20, continuamos. Y aquí tienes los métodos de pago con tarjeta. Si estás aquí en España, puedes utilizar Bizum y también Google Pay. Así que nada, aquí te lo dejo, esta campañita. Y yo te digo, si quieres y puedes apoyar este proyecto que queremos hacer mi mujer y yo en febrero, eres bienvenido. Y nada, espero que se dé y nos veamos en febrero. El otro día mi amigo Juan me mandó un mensaje por Instagram y me decía: hola Rafa, ahí te comparto un vídeo de la banda uruguaya de rock y blues llamada La Triple Nelson, interpretando un tema de su autoría, Caos Natural, acompañados por dos grandes bailadoras de flamenco, Romy y Lola, docentes y directoras de la Escuela de Flamenco Naranjo y Olivo, a quienes pensaba presentarte el próximo verano. Ojalá. Ojalá se dé, Juan, como te contesté en el mensaje, ojalá se pueda dar y conocer. Pues, sobre todo esto también me interesa mucho el flamenco, porque es una cosa nuestra, de aquí, de España, más concretamente, ¿no?, de Andalucía y más de Jerez, de donde soy yo, de Jerez de la Frontera, cuna del flamenco, cuna de la bulería. Y aunque yo tampoco sea un gran aficionado, pero es que quiera o no quiera, estas cosas se maman desde chico, y yo lo he vivido y he estado allí, y eso, yo de bailar y de cantar flamenco, cero patatero, pero es una cosa que siempre me ha gustado, y me llama la atención pues esto, ¿no?, el flamenco que se hace fuera de nuestra frontera. Es una cosa que me gusta mucho, que me llama la atención, y ya te digo, me ha pasado mi amigo Juan este vídeo, y vamos a investigar un poquito el canal de estas dos señoras, ¿no?, de estas, o señora o señorita, Naranjo y Olivo, que tienen una escuela de flamenco. Aquí en el título del vídeo te dejo el canal de Naranjo y Olivo para que vayas a suscribirte, para que veas sus vídeos, aunque bueno, vamos a dar un repasito por aquí ahora. Veo que tienen poquitos vídeos, no tienen muchos vídeos, y además son cortitos, 3 minutitos, 50 segundos, 1 minuto. Vamos a darle un vistacito a ver qué es lo que hacen, qué es lo que bailan, qué es lo que enseñan. Y así que ya te digo, vete a su canal. Y en algún vídeo déjale un comentario bonito, vengo de parte de Rafa, porque esto, quiera o no quiera, escucharme, hacerme caso, hace mucha ilusión que el trabajo de una persona ya fuera de su ámbito también, ¿no?, porque el hacer vídeos no es su trabajo, su trabajo es la escuela, el enseñar y esto, pero hace mucha ilusión que tú te curres un vídeo, que tú te curres una actuación y esto, y la gente te comente, te diga. Así que ya sabes, vete ahí abajo, Naranjo y Olivo. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, acompáñame y vamos a disfrutar del flamenco que se hace fuera de aquí, fuera de las fronteras, ¿no?, de mi país. Y vamos a disfrutar de Naranjo y Olivo, Escuela Integral de Arte Flamenco de Montevideo. ¡Vamos al lío! Joder, bueno. Y yo me pregunto, claro, no lo sé, ¿este muchacho será uruguayo? No lo sé, perdona mi ignorancia, no sé si en los créditos pone algo. Alcántara, Nicolás Narváez. Vale. Romy y Lola, vale, son las profesoras. Vale, buscaré a Nicolás Narváez, quizá, no sé, sea de allí.
No, no, pero vamos, tiene toda la garganta de un gitano de Jerez, este muchacho. Lo hacen, ¿no? El taconeo, desde luego, es un dominio perfecto, vamos. ¡Joder! Toma ya. Toma ya. Vámonos. Joder, qué bonito. Desde luego las muchachas desde luego lo bordan, nada que envidia, nada que envidia a la gente de aquí, Toma ya. Ole. Qué bonito el pantalón este que lleva con farda, Está chulísimo. Madre mía, mira. Uf, no es difícil eso, macho. Toma ya, joder, qué pasote, bicha. Qué bonito, qué bonita. Movida joven del 21, Teatro Angol. Qué bonito, tío, qué bonito, chao. Escúchame, un arte increíble, me ha encantado. Yo, ¿qué quieres que te diga? Tampoco soy un experto flamencólogo, ¿no? Bueno, tampoco hace falta. Tampoco hace falta hacerlo para ver cuando una cosa es buena. Cuando una cosa es buena, tú tienes ojos en la cara, tienes oído, tienes sentimiento, y la verdad que me ha gustado muchísimo. La han hecho genial. Ya te digo, Juan. Me encantaría. Si voy a Montevideo, tenemos que quedar una mañanita o tenemos que quedar una tardecita o eso, para conocer a estas dos fieras, porque Naranjo y Olivo, ellos la han bordado. Me ha encantado. Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, pues nada, déjate un like, un comentario, suscríbete, que es gratis, que el 60% de la gente que ve mis vídeos, Guillo, no está suscrita, que eso me lo dice a mí aquí YouTube en las estadísticas y las cosas, Guillo, que la gente que ve tus vídeos y no se suscriben, Rafa, Guillo, que ve, dilo en los vídeos, yo lo digo. Suscríbete, hombre, que es gratis. Yo soy Rafa, vuestro youtuber old school de confianza. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, sed felices. ¡Mua!